Hola a todos, muy buenas noches, esto es Tacones Fuera y aquí continuamos una semana más, muy felices y muy contentas, pues porque el Granada de nuevo ha conseguido una victoria, la segunda consecutiva, por primera vez esta temporada, también hay que decirlo, y suma 3 puntos ante el Córdoba aquí en Los Cármenes el pasado sábado. Vamos a saludar a nuestras chicas. Muy buenas noches, Vanessa. Buenas noches a todas. Muy buenas noches, MJ. Muy buenas noches, Granada nunca se rinde, Granada es de primera. Muy bien. Y muy buenas noches a nuestra invitada Laura, que se ha hecho de rogar. La hemos invitado varias veces y por fin se ha atrevido a venir. Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se puede. ¿Estás tranquila? Sí. ¿Estás contenta de estar aquí con nosotras? Sí. Y contenta por esos 3 puntos que sumó el Granada ante el Córdoba, ¿verdad? Muy contenta. Pues muy felices, estamos aquí. Y bueno, chicas, pues vamos a comenzar analizando el encuentro contra el Córdoba aquí en Los Cármenes. ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué os pareció? Bueno, el cómo lo vivimos, me imagino que semi-infartadas, como no podía ser. Eufóricas. Como no podía ser de otra manera. Bueno, ¿no? Primero de infarto. Pues yo digo, semi-infartada y luego ya súper feliz. Bueno, pero por primera vez yo creo que pudimos estar un poquito más relajadas. Sobre todo los últimos minutos del partido. Que ya siempre los vivimos como. Ganando 2-0, está bien. Además, el subidón que supone que en el minuto 44 seas tú quien marque en vez de que te marquen a ti. Eso es un cambio de escenario importante que hace que, bueno, que las cosas se vean de otra manera y se afronten de otra manera, ¿eh? Vaya. Porque fue decir, ala, mira, qué bien, la película cambió esta semana. Sí, la verdad es que sí, fue un buen partido, fue un buen partido además sobre todo por lo que se vio en campo, esa gana desde el primer minuto de jugar bien, de hacerlo bien, de ir a por los 3 puntos, eso se nota. Un juego ofensivo, ¿verdad? Que es lo que siempre también se... Se nota en los jugadores, se nota en el segundo jugador, que en este caso pues, era la afición, que estuvo muy bien desde el primer minuto, ver el estadio de Los Cármenes lleno, eso para mí, yo nada más que entrar ya sentí la euforía de la victoria. Porque es importante en estos momentos que estemos un poco todos, ¿no? Y que lo disfrutemos lo mismo, que lo hemos llorado, que lo disfrutemos, ¿no? Yo soy especialmente lo que quería destacar, una vez más, cómo respondió la afición, cómo estaba el estadio, o sea, los bellos se ponían de punta con el calorín que hacía y fue espectacular. Hombre, yo el partido tengo que decir que futbolísticamente me pareció malo. O sea, sinceramente y francamente. Pero hubo muchas ocasiones de gol que fallamos, partido, porque además yo creo que del Córdoba partido, el mejor jugador con diferencia fue el portero. Sí, no, Juan Carlos, sí. Juan Carlos fue el mejor, pero vamos. Pero el Granada sí que tuvo muchas ocasiones. Pero tampoco fue un partido, no, lo que pasa es que tú partes de la base también de que estás jugando con un equipo ya descendido. Pero eso entonces, no significa que sea un mal equipo, ¿eh? Por eso honor a los jugadores porque no dudaron en decir, oye, es fácil y vamos a hacerlo fácil. Yo creo que estamos viendo imágenes ahora mismo de ese partido. Uf, ahí se fue un poco. De pero bueno, sí que es verdad que hubo muchísimas ocasiones de gol y que el portero estuvo muy bien. El mejor del Córdoba con diferencia, Juan Carlos, su portero. Pero es lo que os decía, pero no lo digo como una crítica. O sea, futbolísticamente me pareció un partido malo. No, que ha habido pero otros mejores. Emocionante y además. Mira. Es un partido de final de liga, es un partido en el que nos estamos jugando lo que estamos jugando y a esta altura, yo no sé vosotras, pero yo creo que ya todos lo que queremos son resultados independientes. O sea, ahora mismo queremos punto y corazón. Sí, ya fútbol, da igual cómo sinceramente se juegue, nos da igual verlo, queremos punto y corazón, ambas cosas. Y en ese sentido creo que lo este tuvimos, partido ¿no? Lo tuvimos ambas cosas. Ahí en la tarjeta amarilla. La primera tarjeta ahí. De Íñigo. Esta ya es la segunda, me parece. Sí, ahí fue cuando ya le sacan la segunda amarilla, la segunda, le supone ser expulsado del encuentro. Sí. Fueron dos entradas tontas en el sentido de que son dos veces que llegó tarde. Son dos veces que llegó tarde, entonces, bueno. Sí, pero es tarjeta. No, es tarjeta. Que se autoexpulsó, claro, sí. Tarjeta. No me gusta decir eso de que se autoexpulsó, no. Porque además la gente ahí... Mira, otra parada más. Estamos viendo aquí en pocos segundos hemos visto ya varias paradas importantes de Juan Carlos, que insisto, fue de hecho el mejor jugador con diferencia del Córdoba. Y si no llega a ser por él, yo creo que podríamos haber marcado pues un par de goles más tranquilamente. Sí, sí. O más, realmente. Que además esas fueron las declaraciones del míster. Ahí está el cabezazo de Maíz en el minuto
53 cuando tuvimos el primer gol del Granada. Qué alegría, ¿no? Nos dio en ese momento. Y además me alegro especialmente de que haya sido. Además es que minuto antes Babín también en el palo a punto. Lo que pasa es que se encontró con Juan Carlos y la portería y el palo y lleva ya yo ahí me levanté porque Diego lleva en la portería correcta lleva tres en los últimos cinco partidos, ¿no? Además ya os digo que me alegro especialmente por Diego porque sabemos que este año ha batido un sí. triste récord, ¿no? El ser jugador de primera sí. que en una temporada más autogoles se marca. Pero estos tres goles que ha marcado en estos cinco partidos, los tres han sido fundamentales. Entonces, sí. de verdad, me alegro mucho por él porque, bueno, es uno de nuestros capitanes, es una figura, no ya deportivamente, sino a nivel de vestuario, creo que es un tío importante. Es un peso pesado. Es un tío sí. que realmente siente los colores y lo del corazón que yo estaba diciendo antes, que es lo que hay que pedir ahora. Creo que Diego lo tiene. Sí, porque de estar ahí lo ha sufrido y padecido. Sí, entonces, por eso y digo. Estamos viendo la falta rochina que supuso el penalti, ¿puede ser? Sí, esta es la que sí, supuso el penalti. Exactamente, ahí está, que lo marcó el gol en el minuto 68. El Arabi, otro que lleva tres goles en dos partidos. El Arabi sufrió mucho, porque yo creo que no le pasaba ni siquiera el balón. Yo sí, vi se veía en varias ocasiones pidiendo con el balón. Además, un hecho, que tenía oportunidad y estaba desmarcado y algo había que no le llegaba el balón. Hay una cosa que creo que además fue genial y es que desde, creo recordar que era desde marzo de 2014, mira, no había marcado en los Cármenes el Arabi. Sí, entonces, desde marzo. Eso es importante, muy importante. Y además fue muy importante cuando se le cambió ese aplauso sí. de la sí, afición, se lo porque merece. De alguna también, manera ¿no? hay que se ejemplificó esa reconciliación. Lo mismo es que se le reconoce lo malo, ¿no? Se le reconoce lo bueno. Por eso te digo, pero además cualquier y disculpad, chicas, acabamos de ver esa jugada de Rochina que antes de estar aquí en plató comentábamos entre nosotras que hizo, yo creo que protagonizó la mejor jugada del encuentro. Y solo le faltó culminarla, ¿no? Y que hubiera culminado con un gol y habría sido, yo creo, una jugada que habría dado la vuelta en todos los medios porque fue una jugada impresionante. Yo, Rochina, creo que afortunadamente Sandoval ha sido capaz de recuperarlo para la causa en estos últimos partidos. Lo que pasa que cuando termine la temporada y la terminemos en primera, lo vamos a sentar y le vamos a decir, hay que ser un jugador más de equipo, hay que jugar más en equipo. Hay una palabra que utilizábamos de pequeña que era... Laura se está riendo, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con MJ? ¿Piensas que es un poco chupón Rochina o por el contrario piensas que es un jugador que no hace falta decirle, hay que jugar en equipo? Hay veces que sí, hay que decirle, pero más de uno. Sí. No solo Rochina. Quizás también lo hemos visto menos entre las lesiones y otras cosas. Sí. Y el otro día se le vio por fin esa calidad que tiene, que por eso está aquí, porque tiene calidad como para vender, y se le vio. Entonces, yo creo que es un gran jugador con muchas cualidades. Yo creo que todos los jugadores pasan por fases. Hay fases en que se les tira de las orejas, como tú decías el otro día, por el Arabi o no sé quién era. Y hay otras en las que merece la pena aplaudirles porque, como en todos los trabajos, el bastón y el azúcar, ¿no? Hay que... No, y además yo... El bastón y el azúcar no lo había oído nunca. Sí, en Italia se dice eso, por lo menos. No sé una de cal y una de arena. Sí. Una de cal y una de arena. Sí. Nosotros que como somos más de burros, palo y zanahoria. Es lo mismo, es la misma expresión. Venga, te falta a ti decir otra. Te falta a ti decir otro. Yo sé la de cal y arena. De cal y arena, ¿no? Yo es que soy de... No había oído ni la de MJ ni la de Vanessa. Bueno, pues darle... Cuando hace falta el tirón de oreja y cuando no, oye, muy bien hecho y a seguir así. Claro. Que quizá eso a un jugador también, como decíamos antes de los aplausos al Arabi, eso le hace falta a un jugador. No, para por eso, clima, por eso para le viene bien. Y no hace falta todo por eso. Por eso yo he empezado diciendo que me alegro muchísimo de que Sandoval realmente lo haya recuperado, porque es un jugador que tiene una gran calidad. Pero también el otro día hubo varias ocasiones en las que creo que abusó un poquito, pero también es porque realmente entiendo que tiene muchas ganas De demostrar y muchas ganas de marcar. Y el otro día es verdad que tuvo tres o cuatro ocasiones y sinceramente por el partido que hizo pues se hubiese merecido el culminar, como decía antes tú, Teresa, el haber podido culminar sí. pues sí. marcando a un gol. Porque además ha tenido muchas ocasiones durante la temporada sí. y ha tenido ocasiones muy buenas. Muy buena. Y la verdad es que le ha faltado ese puntito de buena suerte o le ha sobrado mala suerte, ¿no? Entonces, otro que vimos espero que marque algo en los dos partidos otro que vimos recuperado y que yo creo que hizo sobre todo una primera parte espectacular fue Juan Carlos.
otra persona, otro sí. jugador que quizás no ha tenido todos los minutos que hubiese ido a disposición, pero que salió al campo y una primera parte espectacular. Y él, yo creo se que dejó el alma y el corazón allí en el campo. De los mejores porque, partidos que ha hecho Juan Carlos, sí, puede ser. Y yo creo que debemos de estar de acuerdo que, desde luego, el lateral izquierdo para los dos partidos que queden, independientemente de que Insúa se recupere o no sí, se recupere, Colunga, Insúa, para mí técnicamente está mucho mejor. Colunga y Insúa es mucho se han mejor empezado a trabajar Carlos. Con el equipo. Pero yo prefiero ver a Juan Carlos, me da más seguridad en el lateral izquierdo que Insúa. A ver qué nos dice Juan Carlos. ¿Qué dice de esto Laura? Laura. No, yo prefiero también a Juan ¿quién? Carlos. ¿Juan Carlos? Antes que a Insúa o... Sí, sí. Porque no han tenido buenos partidos. Yo creo que ha hecho muy buenos partidos. Lo que pasa es que quizás los últimos partidos no han sido tan buenos y tengamos más recientes esos partidos. Pero yo creo que sí que ha hecho mucho también Insúa. Que Insúa tiene mucho carácter, pero Insúa creo que... Cuando va mal... Es como que cuando... No mide, pero lo hemos dicho muchas veces, es un jugador que le cuesta medir, con lo cual ha cometido faltas que no han tenido mucho sentido. Y luego es cierto que tácticamente creo que tiene que mejorar. Tácticamente hay que ponerle permanencias. En eso estoy de acuerdo. Hay que ponerle permanencias, como en el cole cuando decían, tú tienes que quedar... No, hay que mejorar. Jugador, como otros que han llegado tarde y de todas maneras no tienen esa continuidad con el equipo. No... Bueno, él la ha tenido, ¿eh? La ha tenido, pero sí, de todas maneras le ha faltado alguna parte. Entonces yo creo que también ha sido titular en muchos partidos, la mayoría desde que vino, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que sí, que además si siguiera con nosotros... El trabajar bien una pretemporada, el que tácticamente creo que tiene que mejorar. Además es joven, es un jugador que puede mejorar. Sí, que puede mejorar, sí, porque es un jugador que también tiene muchas cualidades por y eso, podría. Físicamente también mejor. Creo que hacer una buena temporada le va a venir bien porque viene un poquito pasado de peso, creo que estaba un poquito pasado eso de muy peso. Importante en un jugador, y eso, claro, en un jugador, sobre sí. todo porque en la punta de velocidad se le nota mucho. Y él claro. a la hora de replegar le costaba. No llega. Claro. Juan Carlos. Bueno, el once inicial os pareció bien, como al sí, igual que bien, el partido bien, de la jornada anterior. La me gustó a mí también mucho. Me encantó. Yo creo que estos dos últimos partidos que Sandoval le ha dado la oportunidad de trabajar con el equipo, lo está haciendo muy bien. No se le puede reprochar nada respecto a otros partidos en los que los vimos más intermitentes. Pero en general vimos un equipo muy compacto, muy completo y jugando de equipo. Se destacó mucho y a la gente le llamó la atención, a los aficionados y a los medios de comunicación, que no estuviera convocado Robert. A mí también me llamó muchísimo la atención. ¿Qué pensáis vosotras? ¿Estáis de acuerdo con ese once inicial, con los jugadores, con los cambios, con lo que fue el equipo en el partido? ¿O hubierais convocado a Robert? Yo a Robert lo hubiera convocado sobre todo por una cosa, porque realmente no sabías por dónde te iba a salir el partido. Entonces, cuando tú veías lo que tenías en el banquillo, era un poquito más de lo mismo. Es decir, Robert es un jugador que sí te da... te aporta cosas diferentes. Entonces, si las cosas se hubieran complicado, yo creo que por eso Robert, yo creía que lo iba a cambiar en el segundo tiempo. Yo aposté porque lo iba a cambiar en el segundo no, tiempo. No, es que no estaba convocado, por eso te digo. O sea, que yo creía que el que estuviera fuera de convocatoria nos pareció raro por eso, porque tú dices... Fue lo más llamativo, ¿no? Es ese típico jugador que a lo mejor no sale desde el principio, pero en un momento dado es un jugador diferente, sí. Exacto, diferente, que aporta cosas diferentes. No, y que en los últimos partidos no ha dado mucho, entonces ¿por qué no continuar con él? Pero bueno, lo que se vio en campo al final mereció la pena y te dio el resultado. Yo sinceramente quizás quiera también Sandoval a este punto que quedan, pues los partidos que quedan, pues dar un poco la oportunidad a todos y que todos estén frescos. Yo creo que esta semana sí va a viajar a... Yo confío en que yo creo que sí va a viajar a San Sebastián. Es que vaya incertidumbre tenemos siendo hoy miércoles y que bueno, la huelga de fútbol siga aún en el aire, al menos hasta mañana jueves, ¿no? Y que, además, que ya a falta de dos días no se sepa qué va a pasar. Todas las incertidumbres que tenemos en el campeonato, una más. Pero que además hay una cosa que no es solo la huelga de los jugadores, que hay dos cosas convocadas. Está por un lado la huelga de los jugadores, que además en cuanto a la huelga de los jugadores, yo les pediría, con todo mi respeto, que yo soy la primera que defiendo el derecho a huelga de todo el mundo, pero el derecho a huelga, lo comentábamos antes nosotros, es un derecho. No es una obligación. Exacto. Con lo cual, que esté convocada no significa que todos los futbolistas tengan que ejercer la huelga. Sí, pero... Porque, es decir, el derecho en una fábrica, si hay una huelga, unos van a trabajar y otros no van a trabajar. No. Con lo cual, si hay una huelga de futbolistas,
el derecho a huelga, lo que dice es que quien quiera haga huelga y quien no, que tiene derecho a ir a trabajar. Yo pienso que la huelga la marcan los grandes jugadores, los grandes equipos. Los capitanes. Y además, como que ya a quien más le afecta. Van detrás, ¿no? Sin ganado. Pero vuelvo a decir lo mismo, eso se va absolutamente en contra de lo que es de verdad el derecho a huelga. Y luego hay otra cosa Esperemos que no podemos que olvidar, mañana. Que tenemos por un lado el tema del derecho a huelga, que eso lo puede solucionar mañana la audiencia, ¿vale? Porque al final va a ser judicialmente, se va a decidir si se puede o no se sí, puede. La van a de... Pero hay otro problema y es el parón federativo. También. Que es que el parón federativo ahora mismo está... callado, esperando, o sea, porque un poco mute. Se la echa, están en modo mute, porque como yo se la echa la culpa a los jugadores, claro, están viendo, esto, claro, pues están ahí como disimulandillo, pero es que realmente, además, lo de la federación afecta a todos los futbolistas, desde Alevín, que estén federados sí, en, sí. en este país, o sea, que es una barbaridad, auténtica barbaridad. Totalmente de acuerdo. Y estamos una vez más en lo que son lo que es la guerra continua, que al final es una batalla de ego y de personalismo entre Tebas por un lado y Villar por otro. Y al final todo el mundo está en medio sufriendo y padeciendo. Y nosotros sufriendo mucho. Ahora continuamos hablando un poquito más de esto, pero ya nos hemos salido del análisis del encuentro. Y para finalizar con este análisis, yo creo que, como siempre... El ranking. Tenéis que dar vuestro ranking. El ranking, ya me mira. Bueno, pues yo personalmente hubiese dado más puntos a otros jugadores, pero he optado por estos, aunque hubiese querido dar también un punto a Juan Carlos. Un punto a Rochina, pues por lo mismo que cuando comentábamos antes, porque se vio, se deslumbró de esa calidez que él tiene y que queremos seguir viendo. Es que yo pienso que Rochina es un jugador que nos puede dar mucho, tiene mucha calidad para lo joven que es y puede seguir creciendo. Y apuesto porque lo haga. Dos puntos a Piti porque dio un pase magistral desde un saque de falta que nos llevó al gol de Mainz. Como siempre, Piti cuando está bien es un jugador que se tira el equipo a la espalda y es un gran capitán y yo creo que se merece dos y más puntos. En este caso le hemos dado dos. Y tres puntos a Mainz, pues no solo por el gol, es por lo que decíamos antes también. Porque lo mismo que se le da un tirón de oreja, hay que premiarlo, hizo un partido muy completo, hizo un gol muy bonito, tuvo oportunidad de hacer otro gol y bueno, y esperemos verlo así, que marque nuestra meta y que nos dé mucha satisfacción. Que marque donde tiene que marcar, vale. Muchas gracias Vanessa por ese ranking, vamos a escuchar el de nuestra MJ. Pues yo estoy de acuerdo con Vanessa en que este es un partido en el que probablemente a lo mejor los 6 puntos había que haberlos repartido dándole a 6 jugadores un punto, ¿no? Porque es cierto, como os decía antes, si ahora además nos centramos en el tema del corazón y los puntos, pues realmente el otro día en ese sentido sí es verdad que el equipo en general estuvo a un muy buen nivel. Pero bueno, como hay que dar puntos, pues vamos a ver. Yo le he dado un punto a El Arabi y este punto a El Arabi viene fundamentalmente porque creo que después de haber estado muy perdido, creo que ha vuelto a Granada. Reaparece, o sea, reaparece. Su mente ha vuelto a Granada, porque está claro que su cuerpo estaba, que lo veíamos, sí. Pero su mente ha vuelto a Granada y creo que es muy importante, y de hecho en estos 2 partidos lo ha demostrado y seguimos contando con él en los 2 que nos quedan. 2 puntos para Piti, porque creo que además el otro día Piti es un jugador que sabemos que le cuesta mucho defender. Entonces, el otro día no solo creo que hizo un trabajo magnífico ofensivo, ¿no? Sí, dando el pase magistral, como decía antes Vanessa, sino que además creo que ayudó muchísimo al equipo, sobre todo a nivel de presión, de trabajar, de currar, etc. Y el último, ahí estoy de acuerdo, 3 puntos a Diego, porque bueno, el otro día se marcó donde tenía que marcar y además fue un revulsivo. Como sigamos así, tenemos que despedir el programa escuchando el ranking de MJ. Bueno, muchísimas gracias, MJ. Y vamos a ver ahora el ranking de nuestra gran invitada, Laura. Adelante. Yo le doy un punto a Javi Márquez, porque a mí me gustó bastante. Lleva unos partidos que también me gustan. Bueno, también es lo que decís vosotros, que casi que había que darle un punto a todo el equipo. Se los voy a dar a Arabi, pero yo soy muy de Arabi, siempre lo defiendo, sé que nos va a salvar y que se lo merece. Eso, ¿eh? He escuchado ya muchos comentarios. Bueno, perdona. ¿Y tus 3 puntos? Y 3 puntos a Diego May. ¡Ay! Bueno. Pero para Diego. ¡Bingo! Bueno, pues se lo merece también. Por y, el gol, sí. Claro. El gol y que también. No, estuvo. Además, el otro día estuvo muy bien. Buen trabajo en defensa. Sí, hizo muy buen trabajo en defensa. Bueno, pues
Aquí hay un pleno a Mai por parte de nuestras tres chicas y como lo que decíamos del Arabi, ¿verdad? Que ella dice que piensa que el Arabi va a salvar el equipo, lo está salvando, ¿no? Está ayudando mucho para esa permanencia. Y sí que es verdad que he oído a muchísima gente, yo creo que son pues la gente que son del Arabi, que dicen que el Arabi nos va a salvar esta temporada. Bueno, lo que decía yo una vez a vosotras, no sé qué partido era, que el Arabi tiene genialidades. Tiene genialidades, tiene calidad y en un momento una genialidad de él te salva. Y yo estoy convencida que si en el partido hubiese tenido más la pelota, se vio pocas veces con la pelota en los pies porque no hubo pases que lo buscara, no sé por qué, pero si hubiese tenido la pelota yo sé que hubiese hecho algún gol. Porque estaba, hubo un momento en que pedía la pelota y estaba desmarcado frente a la portería. Bueno, al menos nos dio el gol del penalti, no, y además, que Cristiano Ronaldo falló uno. Yo creo que lo hemos estado diciendo, sobre todo después de Navidad, ¿no? Que fue cuando su cabeza se marchó, o se quedó en Francia, por decirlo de alguna manera. Es probablemente el jugador con más calidad que tenemos en la plantilla, bueno. Y de alguna manera lo que pedíamos era que volviera. Desde luego de los delanteros está claro bueno, que es. Bueno, delantero, lo importante es que ha vuelto en el momento... que más se le necesitaba, sí, ¿no? Más se necesitaba. Bueno, ya concluimos así con esto el análisis del encuentro. Vamos a seguir avanzando que queda poco tiempo ya, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poco de la huelga. También otro tema que nos tiene así un poco, ¿no? Con mucha incertidumbre, aparte del Elche. Ahora de lo que más se habla es de la Almería, ¿no? De esos tres puntos. Sí. Yo leía hoy que el TAD suspende de forma cautelar la sanción a la Almería de 3 puntos, o sea, lo que quiere decir que se los devuelven, pero a la espera del TAS el 20 de mayo, o sea, que tendremos que esperar al 20 de mayo para poder saber si finalmente esos 3 puntos se le quitan o no a la Almería. Yo creo que esto es importante locura. También esto para la Granada, por supuesto. Es una locura. Este año, el fin de temporada, entre la incertidumbre de la Almería, del Elche, de la huelga y de qué va a pasar de nosotros mismos, ¿no? De estas dos próximas jornadas y se van a jugar. Yo creo que los puntos se los tienen que quitar, porque es como comentaba antes con Laura, si no lo hacen van a crear además un precedente. ¿Qué van a servir para qué? Para que todos los equipos hagamos igual. Entonces, los equipos que estamos saneados y que cumplimos, ¿qué nos lo pasa? Mismo, además, es lo mismo que pasa con el Elche también, ¿no? Yo no lo veo justo, sobre todo para los equipos que sí cumplen. Además, con el tema de la Almería, porque la gente dice, es muy injusto porque solo son 4.500 euros. Me da igual lo que no, sea. Es lo no, que no son 4.500 euros. Pero es que el tema está en que tuvo tres requerimientos a los que no hizo frente, y si son 4.500 euros, porque es para pegarle, ¿vale? Y el tema está en que hay unos plazos que hay que cumplir y al final da igual, Teresa, aunque fuese un euro. Pero que no, que es más. Claro, lo que pasa es que esto hubiese pasado a decir, si la Almería no estuviera en la situación en la que está... Claro, por eso te digo que si la Almería no estuviera en la situación en la que está, pues se vería, lógico, y además todo el mundo diría, no, es que hay que cumplir con la legalidad. Igual que las empresas, igual que las personas físicas, tenemos que cumplir con nuestra legalidad. Claro, el tema está es que te encuentras con una Almería... que esos 3 puntos pueden darle el descenso, ¿no? Entonces eso hace como que se magnifique el momento. Pero y sobre que realmente todo, no estaréis de acuerdo conmigo que no es lo mismo verte en la clasificación general con unos puntos a verte con unos puntos menos. Claro. Psicológicamente no es igual. Es que cambia entonces, mucho estar eso, en puestos de descenso a no creo, estarlo. Es que de hecho nosotros seríamos quienes estaríamos en puestos de descenso ahora mismo con los 32 puntos de la Almería, quien cae en descenso somos nosotros. Claro. Entonces... ojo. Que no nos mola nada. Ojo al dato. Bueno, dejemos ese tema porque aquí vamos a solucionar bien poco. Ya todo se sabrá y saldremos de dudas la semana que viene, si no pasa el nada, día 20 de mayo, que es la próxima miércoles. Semana. Y nuestro equipo está entrenando como si supiera al 100% que el domingo se enfrenta a la Real Sociedad. El equipo, yo creo que, si no me equivoco, se está entrenando al completo, no tenemos ninguna baja. Murillo y Eddy. Bueno, Murillo que continúa, Murillo no lo recuperaríamos todavía para este partido, ¿no? Yo creo que Murillo ya va a tener ya no va a jugar. Se va a despedir. Bueno, una pena. Pues ahí tenemos imágenes del entrenamiento, ahí mira bebiendo agua con normal porque calor. Hace muchísimo calor. De hecho, nos hemos dicho que Rubén Pérez el otro día tuvo que pidió el cambio porque sí, el calor podía. le anuló. ¿No? Y eso que es de Lebrija, que es la que allí hace muchísimo calor. Bueno, pues el equipo entrena con energía, con fuerza, con ganas, con garra para enfrentarse el próximo domingo a la Real Sociedad.
Y bueno, una Real Sociedad que tenemos que recordar que perdió contra el Barça 2-0. La verdad es que yo vi el partido, hizo un partidazo la Real. Lo mismo que es verdad que he visto esta temporada partidos de la Real en los que me parecían una banda, prácticamente lo digo así. Sin embargo, contra el Barça fue un partidazo en el que la Real jugó fenomenal. Yo creo que todos los equipos cuando se juegan con algunos grandes se vienen arriba, ¿no? Siempre. Al Barcelona y al Madrid siempre le ha costado trabajo ganar al Granada. Sí, es verdad. Nosotros que hablamos siempre de que recibimos, bueno, o nos enfrentamos al equipo con el que que deja el Barça, ¿tú crees que eso al Granada le ha podido beneficiar o perjudicar en un momento dado o eso es indiferente para ti? Bueno, yo creo que lo enrabieta un poquillo el Barça, porque obviamente es difícil ganar al Barcelona. Y yo creo que Vienen un poco dolidos, sí, ¿no? Pero hemos dicho aquí algunas veces. Esta jornada, antes Teresa lo ha dicho, la Real esta temporada ha sido muy, muy irregular. Sí. Al Granada, a Noeta es un campo que se le ha dado bien desde que estamos. Creo que no nos ha dado suerte. Desde, ¿no?, que estamos en primera, sí, desde que estamos en primera división. Y luego, hay una cosa, y lo ha dicho Laura, este pasado fin de semana, la motivación que tenía la Real era que se enfrentaba al Barça y entonces, pues bueno, pues poder ahora quitarle algo. Ahora ya con el Granada no le, motiva, ¿no? No tiene la misma motivación porque realmente tiene todo. Lo tiene hecho, ya lo tiene hecho. No se motiven. Así que no se motiven, que no necesitan ninguna motivación. No, no. Además, bueno, también es verdad, es cierto que la Real no se juega absolutamente nada en este... Y además va a tener bajas importantes, que eso... francamente a nosotros nos va a beneficiar y yo sinceramente creo que si el Granada sale con ese corazón que ha tenido en estos dos últimos partidos, yo os digo que llega un momento en que el fútbol me importa un pimiento, pero si salen con esas ganas que ganen y ya está, yo creo que realmente podemos lo importante es ganar y sumar. Sí, no sé, que ya a esta altura no queremos fútbol, no queremos fútbol, queremos ganar. Esas tres bajas tan importantes con las que se enfrenta la Real Sociedad, el guardameta titular, ese es uno de las bajas, y luego los centrocampistas Granero, que es un gran jugador, y Pardo. Sí, Rubén Pardo. Que yo Rubén creo Pardo que también es un jugador importante. Que tenemos que tener en cuenta los apercibidos, que hay muchos de tarjeta. Mucho. Hay muchos y tenemos que jugar con el corazón, pero con también cabeza. Con hablamos cabeza. Ahora de nosotros, ¿no? De nosotros, nada. Sí, porque tenemos a Las, Javi Márquez, Ruchina, Murillo, Nión, Insua, Piti y el Arabi. Que podrían perderse, podrían perderse el partido contra el Atlético de Madrid. Todos ellos tienen cuatro tarjetas amarillas. Han estado aguantando muy bien. Tenemos que ir, como decía María José, un poco con la cabeza, con el corazón, pero con la cabeza decir, oye, vamos a estar atentos, depende también cómo sea el partido, que eso también lo va dictando lo que se va a sobre todo porque pero Atlético Madrid puede ser un partido muy importante porque dependerá también de cómo bueno lleguen. Importante ya pero, los dos que quedan no pero sobre todo de cómo lleguen porque ellos se enfrentarán al Barcelona pero el importante y ahí yo espero estoy de que acuerdo gane con, al Barça. Con nuestro míster el y importante así aquí sin jugar sin ahora mucho. Mismo es la Real porque si no le ganamos a la Real esto como es como decíamos jornada esto no, es como una eliminatoria paso a paso. Si no le ganamos a la Real recordamos que aquí en casa fue un empate a uno y ahora que estamos en un momento de suerte ahora estamos... pues yo creo que es el momento de ganarle a la Real, ¿verdad? Sí, Laura, además, vamos a ganar. Yo sé que vamos a ganar, ¿verdad Laura? Sí. ¿Tú vamos a ganar, ¿sabes si va a desplazarse afición a este...? Están diciendo que se van ahí en coche y eso y la peña de Madrid de allí de Madrid estaban haciendo también un viaje, estaban organizando un viaje. ¿Tú vas a ir? Yo creo que no, porque no me da tiempo. Sí, yo viajo mucho. El domingo y lo pero yo el lunes trabajo por la mañana y entonces no me da tiempo. Claro, no, es que no hay hora. El domingo a las 7 es que muy tarde. Tarde. Estaba mirando aviones, pero hay que ir a Bilbao. De Bilbao no me da, no llega. Bueno, luego como el último partido será aquí en casa, pues ahí sí que estaremos todos disfrutando y celebrando, esperemos, la permanencia. Bueno, ahora sí que sí, el tiempo se nos ha agotado. Así que, como siempre, voy a pedir a nuestras chicas esa porra para el partido, si se juega contra la Real. Yo preferiría no decir nada, ¿hay que decir algo? Sí. Como ganamos. Ganamos. Hoy
decir simplemente ganamos, no vamos ahí a decir un resultado. Yo voy a decir resultado, yo un 1-2. Le vamos a dejar a Vanessa que diga ganamos porque yo lo hice. Esto como digo. Para que no sea él como rinde Vanessa. Se lo debíamos. Vanessa simplemente dice que ganamos. Sí, MJ, ganamos. ¿Qué resultado uno, has dicho? 1-2. 1-2, muy bueno. Y Laura, ¿cuál es tu porra para este partido? Yo digo 0-2. 0-2. Ole. Eso me gusta más todavía. Más mejor todavía. Bueno, los tres resultados son fantásticos. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a nuestra gran invitada Laura, que es una gran seguidora y aficionada del Granada. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ya sabéis que nos vemos la próxima semana aquí. ¿Dónde? En Tacones Fuera.